Buenos días, buenos días. Buenos días. días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal por ahí? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias. Gabriel, buen día. Jorge, Padilla, ¿cómo están? Buen día. Buenos días. Hermanito José Pico, buenos días. Bien, esperemos aquí a ver la gente conectándose. ¿Cómo van las cosas ya en España, Carlos? ¿Están, ¿Están trabajando ya? Sí, bueno, de momento la cosa va caminando poco a poco. A nivel de base de niños, todavía, por lo menos en béisbol, todavía no, no hemos arrancado. ¿no? O sea, estamos hablando, estamos en reuniones, a ver si, porque como la temporada pasada no se culminó, estamos viendo a ver si se puede culminar y empezar la otra. Lo que sí se está moviendo es la División de Honor, que es la máxima categoría que hay aquí de béisbol. Esa sí se está jugando tanto en béisbol como en softball. Pero ahí va, poco a poco. El fútbol ya retomando también a nivel de base, a nivel profesional, pues lo que ves en la televisión. Se juegan los partidos, pero sin, sin público como en el béisbol. Pero poco a poco, poco a poco las cosas pues se van caminando. No sé cómo estará la cosa por ahí. Por ahí todavía están en temas de, de confinamiento. Sí. La acaban de liberar, este los domingos no se puede salir, pero la acaban de liberar por sexo y, y por hora. Esta uh -huh. semana que pasó dieron la liberación. O sea, antes nosotros salíamos, en el caso mío yo pod podíamos salir nada más dos veces a la semana, dos horas los martes, dos horas los jueves. Era por uh -huh. pasaporte y, y había muchísima policía controlando eso. Ahorita ya está más libre, ya puede salir a cualquier hora, ya no es hombres o mujeres tienes que salir con tapabocas. pero eh, el, el deporte es fase 5 y apenas van um, por fase 3 y la fase 3 no está abierta completa fase 3 es construcción entonces aquí va un, un poco más o sea, que aquí eh, el tema económico lo toma mucho en cuenta ¿no? y, y la verdad que a, a nivel re, Madrid, no sé si has escuchado, Madrid si sí sí entra una en un, una nueva etapa de, sí. de restricciones porque es que Madrid está desmadrado, o sea, en Madrid es una barbaridad lo que está pasando ahora mismo. Y aquí no juego porque aquí en España es el, el que está encabezando la lista en Europa de, de contagio. De contagio. Sí. Entonces bueno, eh, se sigue trabajando. Yo yo voy a mi trabajo normal normal. Vamos todo el día, 8 o 10 horas de trabajo con, un, con una mascarilla. Y, y a donde vas, mascarilla, han restringido algunos, algunos parámetros a nivel de bares. De, el tema nocturno, sí, sí, a nivel nacional lo han truncado sí, por completo. O sea, son temas de discotecas y vainas, eso sí, lo no cortaron. Funciona. Pero por lo general, digamos que puedes ver una, una vida medianamente normal. Buen día, Ayala. Bienvenido. Buen día. Pues nada, vamos a aprovechar y, y Ah, ya va que este Alan Alan no se puede conectar todavía, este. Déjame mandarle la ID. Gabriel, ¿estás por ahí? Sí. Ya voy, nueve, siete, uno Okay. Perdonen acá que hay uno de los, de los participantes que está teniendo problemas para entrar y voy a, aquí a socorrerle un poco. Bien, por ahí de, de entrar ahorita Alan, falta señor Ali Brown. Vamos a empezar a compartir pantalla. Mientras esa gente entra, pues vamos nosotros arrancando. Hoy vamos a hablar de fuerza. Sí. El... Aquí. Listo. Perfecto. Vamos a ver. Ala ah, Méndez ya está llegando. Bien, bueno. Buen día, Alan. Pues bien, arranquemos nosotros por acá con el, el curso. Pues este es planificación y evaluaciones. La, la, la evaluación forma parte de la planificación. Sí, vamos a ver. Eh, buen día, buen día. Bien, bien. Al hablar de fuerza. Nos vamos directamente a un gimnasio, nos vamos directamente a las pesas, nos vamos directamente al, al concepto que nosotros hemos conocido de adulto sí. para fuerza. Aún así, para los niños hay conceptos aplicados de esta capacidad física en la cual tenemos que hacer ciertos ajustes. Y los ajustes no son muy complejos, los ajustes son bastante sencillos, solo que eh, quizás queremos ver reflejado en el niño el resultado final físico que vemos en el adulto, y eso no son los objetivos en el caso de los niños. Nosotros para hablar de, de fuerza en el caso de niños, no vamos a buscar como objetivo la masa muscular o la hipertrofia. ¿sí? Son, son cosas que en el niño no vamos a conseguir. Hoy vamos a ver una referencia general y al final vamos a especificar cómo hacemos en el caso de los niños. Pero es importante que conozcan cómo se hacen estos tests que... Durante la mañana de hoy y, y mañana vamos a estar compartiendo. ¿sí? Entonces, pues arrancamos. Vamos con un concepto que tenemos que definir como fuerza relativa y fuerza absoluta. La fuerza relativa tiene que ver con la capacidad que tengo yo de levantar o de mover una resistencia en comparación con mi peso. Y es algo que, que es importante tenerlo presente porque nosotros normalmente nos quedamos con la fuerza absoluta. Es que este niño levanta 20 kilos y este niño me levanta solamente 10 kilos. Pero nosotros si llevamos una relación de, del peso con relación a los kilogramos que yo estoy levantando, Posiblemente el niño que me está levantando 20 kilos no es tan fuerte como el de 10. Y lo vamos a entender el día de hoy. O sea, es importante que, que conozcamos bien el peso de los niños y en función de eso el ejercicio, los kilogramos de ese ejercicio y así determinar por una fórmula que la vamos a conocer, cómo, qué tan fuerte está el niño. De hecho, el tema de, de las evaluaciones con niños es que, buenos días para todos, el tema de las evaluaciones con niños es que como a veces es invasivo y hay ciertos códigos científicos que no se pueden romper, las investigaciones con niños requieren eh, mucha inversión de recursos, ¿sí? Para poder tener niños concentrados bajo un, un escenario controlado. Eso requiere este, cumplir con ciertas normas. Y por eso las investigaciones en niños en ciertas áreas no es tan amplia y siempre se dejan como referencias generales, pero que de una otra manera a nosotros nos sirven. Entonces, ojo con esto, porque lo que levante una persona no necesariamente significa que sea fuerte, a pesar de que estamos viendo que el, en kilogramos levante más que otra persona pudiésemos hablar de que una persona pudiese levantar su peso corporal una vez y una persona como esta pudiese estar levantando su peso corporal dos o tres veces entonces quién es más fuerte en realidad la otra condición es para qué quiero la fuerza esto es un tipo de fuerza esto es otro tipo de fuerza en el béisbol utilizamos otro tipo de fuerza entonces para qué quiero la fuerza y cómo se manifiesta esa fuerza bien Definido ya a nivel conceptual, sí. Eh, extra, extraigo de una persona eh, que tiene el título de la NSCA, este, esta gente tiene un peso importante en, en lo que tiene que ver en preparación física, hay gente a favor de ello, hay gente en contra. Eh, pues todos saben que, que le he mencionado anteriormente, yo sigo muchísimo oración Selmi, oración Selmi tiene muchas cosas a favor, otras en contra de esta gente. Las que tienen contra, reconozco el punto que, que, él, que él ofrece, pero sin embargo, eh, esta organización es un punto de referencia, ¿sí? Y conceptualmente lo definen así, ¿no? La fuerza absoluta es la fuerza de un individuo particular independientemente de su peso corporal. Por regla general, a mayor peso corporal, mayor fuerza absoluta. Cuando eh, en Argentina se hicieron unas evaluaciones como, a, no sé, creo que a unos 20.000 niños, si mal no recuerdo. Y una de las pruebas era la de dinamómetro. Nosotros tenemos un dinamómetro, que es un aparatico que lo que hace es apretar, ¿sí? a, lo que hace es apretar y te da en kilogramos o te da en libras o en newtons la fuerza con la que tú eres capaz de apretar. ¿Sí? Cuando tú de niño aprietas con fuerza, ser, se intuye y se, y se saca como conclusión que ese niño tiene mayor fuerza global. Y evidentemente tendría mayor fuerza absoluta que otro niño que simplemente apriete 32 kilogramos y este me está apretando 40 o 50. Hoy en día, con la tecnología, esa fuerza y esos tests están perdiendo los valores que tenían anteriormente. ¿Por qué? Porque la referencia de hoy es mayor sedentarismo. La referencia de antes era menor sedentarismo en cuanto a estilo de vida social y eso ha hecho que perdamos la fuerza de aprensión y eso como resultado trae menores niveles de fuerza absoluta y por eso vemos niños hoy que cuesta un poco más desarrollarlos entonces la captación de talento para aquellas personas que buscan academias es clave porque es más difícil llevar a un niño de 30 a 60 que uno de 45 a 60 por eso hay tantos niños que quedan por fuera a nivel de academia y otros niños que quedan por dentro. No porque hagan el test, sino porque visualmente el entrenador dice, mira, me voy a forzar acá para, para llevar este niño a este nivel. Lo que no se sabe a nivel científico es que ese niño que le están haciendo esos test, por lo menos en Argentina, le hacen otro grupo de test sobre edad biológica y edad cronológica, cosa que en las academias no se hace. Y vas a ver que ese niño que en un momento era débil, posiblemente tenía déficit alimenticio, tenía déficit. De otras variables de entrenamiento y además del estilo de vida, y cuando él se nivela en maduración de órganos y sistemas, adquiere una fuerza mayor, inclusive que el que yo me llevé a la academia, porque la edad biológica y cronológica tiene que ver con los años que yo tengo aquí en la Tierra, que es cronológica, y la maduración de órganos y sistemas, que es biológica. La maduración de órganos y sistemas a veces no va en línea con la edad cronológica. Yo puedo tener 12 años. Y me dice, no, Ray, no se ha desarrollado, no le han salido todavía los pelitos, ni los bigoticos, ni nada. Entonces, biológicamente, sus órganos están muy atrás. O no muy atrás, están un poco atrás. ¿Sí? Y cuando eso se nivela, entonces la masa muscular adquiere otra forma, sus huesos adquieren otra forma y se da un pico de crecimiento. Entonces, ojo con eso, porque a veces eh, este, podemos colocar a un niño en en un escenario quizás desfavorable desde lo que es la captación de talento y posteriormente ese niño a lo mejor tiene una explosión de tamaño y de físico que no sabíamos. Entonces, tratar a todo el mundo bien principalmente y, y luego ya definir si sirve o no sirve para el deporte que a nivel profesional, que es lo que un grupo busca, ya es otro tema. Entonces, traten a todo el mundo bien, busquen a todo el mundo eh, este, su mejor talento y ya que ese talento... Eh, desarrollado por los entrenamientos termine en donde deba terminar y que donde termine sea una consecuencia de y no que empezando ya yo le diga mira tú no sirves en el caso de fuerza relativa como les dije va a depender del peso corporal y lo que yo soy capaz de mover en peso corporal y se calcula dividiendo el peso levantado entre el peso corporal nosotros vamos a ver una pequeña tabla ahora de cómo se puede hacer esto y ¿Cómo se calcula? Evidentemente es de adultos, la voy a explicar, pero para que tengan una referencia en niños, y ustedes pueden ir sacando sus propias tablas, ¿ok? Bien. Dentro de los ejercicios que normalmente se hacen para evaluaciones, tenemos un grupo. Vamos a ver ese grupo y la fuerza relativa que te dice a ti, mira, esta persona sí es fuerte, esta persona no es fuerte. En, en el caso de los test de fuerzas, si bien ahí está la fuerza absoluta, nosotros no nos dejamos llevar por eso, nos dejamos llevar por la fuerza relativa constantemente. ¿Por qué? Porque es la mejor referencia. En la historia se observaba que las personas de mayor potencia o las personas que eran campeones en sus disciplinas deportivas, valga decir, atletismo, salto alto, salto triple, eh, lanzamiento de bala, eh, el pesos como tal de, de potencia, ¿sabe? El, el, el trabajo de pesas olímpicas, ellos tenían como norma general, la mayoría que en sus entrenamientos de fuerza, levantaban un porcentaje de su peso corporal que era muy parecido. Entonces, las personas que levantaban menos porcentaje de su peso corporal tenían otros resultados. Y a pesar de que eran diferentes disciplinas y no tenían nada que ver con las pesas olímpicas, estas personas con ejercicios de pesas olímpicas tenían un comportamiento parecido al pesista. si ¿sí? Evidentemente no con los mismos niveles del pesista en cuanto a fuerza, pero el comportamiento era parecido, era superior lo que levantaban a su peso corporal. Entonces, vamos a ver qué nos dice esta tabla. Esta tabla nos dice que para hombres y para mujeres tenemos unas características para el peso muerto, ¿sí? Este peso muerto valga decir, se puede hacer con dos agarres Palma abajo o agarre mixto. Hay gente que hace agarre palma arriba completo. Yo siento que debe ser la comodidad de la persona. Yo soy amante del agarre mixto. Me gusta más el agarre mixto. Sí, me siento mayor control. Aún así, existen uno, un, unas tiras que uno se las pone en las muñecas y agarras la barra y tienes un agarre mucho más eh, firme, ¿no? Para que en algún punto, si, si tienen deportistas ya, pues grandes, y van a hacer esto, pues el, el, los straps, esos van a servir muchísimo para, para mejorar los agarres en, en este tipo de ejercicios. Entonces vemos que ellos tienen aquí una clasificación, dicen desentrenado, principiante, perdona, ahí que se sale esto, tienen, subete, intermedio, avanzado y élite, ¿ok? Entonces veamos las características de los hombres, en este caso no de las mujeres, y veamos que evidentemente un niño puede pesar 50 kilos, pero va a estar mucho más grande, quizá un niño de 8 años, esté en 30 kilos, 25, 32, 34, y van por ahí, ¿no? Pero hay un índice de fuerza, que es el peso levantado, ¿sí?, entre el peso corporal, y eso me da un índice de fuerza, ¿ok? Cuando una persona está desentrenada, los índices de fuerza son bajos. Y en la medida que yo voy subiendo, mi capacidad de trabajo, pues el índice de fuerza va subiendo. Es decir, una persona de 51.82 kilogramos, ¿sí? Va a ser élite cuando él levante 3.39 veces su peso corporal. Es decir, 175.91 kilogramos. Y tenemos a un principiante cuando levante 1.57 veces su peso corporal. Ojo, esto es solo para este ejercicio. ¿Y cómo se saca esto? Pues bien, vamos a ver un ejemplo que yo tengo acá en Excel. Voy a salirme acá un segundo. Este, déjame salirme de pantalla completa. Pero, 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 esto no quiere salir acá. Ahora sí. Voy a compartir ahora el Excel. ¿Están viendo ahí el Excel? ¿Ahí están viendo el Excel? Sí, se está viendo. Ok. Bien, vamos a moverme yo para acá. Voy a ampliar esto aquí un poquito. Supongamos, ¿Sí? esta persona en peso corporal de jugador de inicio de mes, suponte que es enero, es de, es de 55, ¿sí? Él empezó levantando 35 kilogramos en el mes de enero. Yo necesito que él mejore el 15%, ¿ok? Cuando yo le digo, mira, tú levantaste 35 kilos en el mes de enero y así empezamos el mes de enero, yo quiero que mejoremos la fuerza un 15%. Cuando yo saco el 15%, pues eso me da que tengo que mejorar 5.25 kilos. Es decir, a final de mes, él debería estarme levantando 40.25 kilos. Esto es en función del test, que puede ser de fuerza máxima o fuerza máxima, que eso lo vamos a ver luego. Cuando yo veo que esta persona que pesa 55 me levanta 35 kilos en un ejercicio llamado sentadilla, que lo vamos a ver, eso me da un índice de fuerza. ¿Y cómo se calcula? Pues dividiendo esto, C5, ¿dónde está C5? Ah, C5 es los kilogramos que él me levanta en sentadilla, entre C4, que es C4, el peso corporal del jugador. Si yo cambio el peso corporal del jugador, yo digo que este jugador pesa 60 kilos, el índice de fuerza baja más, es decir, se vuelve más débil. ¿Sí? Pero si yo digo que esta persona que de 60 kilos en una sentadilla me levanta 70, el índice de fuerza sube. Entonces, ese índice de fuerza me lo clasifica como desentrenado, entrenado, avanzado, etc. Entonces, la idea es que si yo tengo una, una clasificación, en este caso, aquí tenemos el peso muerto, yo, yo tengo una intención. De mejorar la fuerza en el mes, yo puedo cambiar los porcentajes. Yo digo, sabes que yo quiero que tú me mejores un 25%. ¿Ok? Y entonces este 25% me va a dar que tengo que mejorar sobre este peso 8.75. Si yo cambio este peso y lo pongo en 45, el 25% es 11.25. Entonces, en la medida, esto es una tabla automatizada bastante sencilla. No tiene ma mayor complicación, simplemente es. Saber qué porcentaje quiero yo mejorar sobre el número que tengo acá y este número, cómo, lo, ¿cómo se cambia automáticamente? Yo digo que esta tabla sea igual a esta, ¿sí? suponte que aquí yo pongo 0, yo digo que yo quiero shift igual esto, ¿sí? Entonces, si yo cambio aquí este número yo digo, mira, esta persona me está levantando ahorita 65 kilos, el índice de fuerza subió a 1,18. Aquí se cambia automáticamente a 65. El 25% de 65 es 16. Y si yo sumo 65 más 16, me da 81,25. Él empieza enero en este peso y me termina enero en este peso. Si no me termina enero en ese peso, yo tengo que revisar la planificación. Quizás 25% fue mucho. Yo tengo que bajar y ser menos ambicioso y decirte poner, bueno, un 15%. A lo mejor 15% es poco. Yo diría mejor un 18%. La idea es que uno evalúe en función de eso el inicio. De, del mes y el final del mes. Y por eso en, en los entrenamientos son canzones, porque si tú quieres mejorar el peso muerto, ¿qué tienes que entrenar? Peso muerto. Si tú quieres mejorar la fuerza de hombro, ¿qué tienes que entrenar? En la fuerza de hombro. Por eso yo no soy amante en estas categorías del mecate, que si sí, cámbialo aquí, ponle funcional allá, busca hasta aquí. No, no, o sea, yo soy más amante de las rutinas. Estos son los ejercicios y esto es lo que vamos a hacer y aquí tú vas a ver la fuerza. Porque quizás yo con el MKT gano resistencia y puedo decir que gano fuerza, pero yo no puedo medirla. Puedo medirla porque pasa un minuto y se cansa menos, ahora necesito un minuto y medio, pero eso es más resistencia. No necesariamente significa más fuerza. ¿Sí? Entonces voy a, a cambiar aquí de nuevo. Ahí Ay, perdón, otra vez la di, presentación. Ha dicho...? Has dicho al inicio que estos son test aplicados a adultos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo puedo hacer un, test, un peso muerto con niños, sí, pero uh -huh. tengo que enseñar la técnica muy bien primero. Ok. Sí, yo tenía niños en la Escuela de Preparación Física de Venezuela que con 11 años me hacían peso muerto. Ok. Pero yo duré un mes, mes y medio enseñándole la técnica, esto se llama. Triple extensión y esto se llama triple flexión. ¿Cuál es la triple extensión o la triple flexión? El tobillo tiene que flexionar y a veces los niños no tienen problemas con eso. La rodilla pasa el pie tranquilamente 10 centímetros, que es la recomendación que se dice para hacer ejercicios de triple extensión o triple flexión, que esto incluye peso muerto o sentadilla, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué cosa tiene que pasar? Que la rodilla flexione y la cadera flexione. Esto es flexión de cadera, esto es flexión de rodilla y esto es flexión de tobillo cuando la rodilla va al frente. Ahora, ¿en qué momento hacerlo? Es la sincronización. Muchas veces la gente empieza en cadera y tienes que empezar en tobillo, rodilla, cadera. Y para bajar, igual, para bajar empiezas tobillo, rodilla, cadera. Si tú empiezas con las caderas, le estás dejando a los lumbares una responsabilidad de peso enorme. Por eso es que vienen las lesiones con este tipo de ejercicio. Por eso tantas modificaciones y tienen la barra hexagonal, que me parece genial porque ya te obliga por la misma estructura, la biomecánica del movimiento te obliga a que empieces primero con tobillo, porque no puedes empezar con los lumbares, porque la barra hexagonal estás dentro y se maneja en pesos posteriores y anteriores, entonces tienes que bajar vertical y subir vertical. No te puedes inclinar hacia adelante, cosa que sí sucede con la barra. Entonces, ¿los niños pueden hacer peso muerto? Sí. ¿Y cómo le subes tú de peso al niño? Por el peso corporal. Si yo tengo, por ejemplo, eh, voy, vuelvo otra vez aquí a compartir eh, pantalla en Excel, que vamos a estar quizás yendo y viniendo con, con esto. ¿Ya ven Excel acá? Sí. Sí, sí, sí. sí. Yo tengo un niño que me pesa 25 kilogramos, ¿sí? Y yo quiero levantar el 10%. Suponte que, vamos a poner aquí para estrategias para buscarlo acá. El el 10%. Epa, el 150. Bien, el 10% de 25 son 2.5. ¿Sí? 25 kilos, el 10%. Entonces, yo digo: ¿sabes qué? Este es el peso con el que yo voy a iniciar. Con el niño, 2.5 kilogramos. Él me pesa 25, lo pongo con 2.25. Con 2.5. ¿Cómo puedo poner yo estos 2.5 kilogramos en el niño? Se lo puedo poner en dos mancuernas de 1.25, que existen los discos pequeñitos de 1.25, de 1 y lo pongo a hacer sentadilla o peso muerto. Digo, no, es que lo hace súper fácil, porque está con el 10% de su peso. Ah, ok, 2.25. Pasemos ahora a un 12%. Ah, son 3 kilos. Ahora le pongo 1.50 en cada mano, si es con mancuernas, por ejemplo. No, lo hace súper fácil. Ok. Me voy ahora a 14% y es .5. Entonces, yo voy probando. Y eso me va a ir diciendo. Claro, esto lo estoy haciendo yo para saber cuánto le voy a poner yo aquí en los niños, ¿no? Esta cuenta no tiene nada que ver con la tabla, sino que estoy poniendo un peso del niño, que es 25. El porcentaje de ese peso y aquí. No vean esto, ¿ok? Esto no va. Es hasta aquí nada más. Entonces, yo digo, al niño le voy a poner el 15%. De 25 kilos a, ah, bueno, son 3.75. Eso equivale, bueno, a, a dos harinas pan. ¿El niño con 25 kilos me puede cargar dos harinas pan? Posiblemente sí, posiblemente no. Entonces, yo voy haciéndolo en función del niño. El niño puede hacer el ejercicio. El tema del niño es la técnica. Y esa se la enseño. Pero los pesistas olímpicos que empiezan en 8, 9 años a practicar el deporte, Comienzan aprendiendo la técnica con un palo de escoba y ya después le ponen una barrita pequeña de 4 kilos, después 5 kilos, después le meten unos disquitos y ahí van. Y los niños van desarrollando fuerza. Los vas preparando. Evidentemente no es el único ejercicio que van a hacer. Ellos hacen muchísimos lumbares, hacen muchísimo movilidad, pero se pueden trabajar. ¿Sí se entendió esta parte con los niños? Vale, vale. Entendido, Ray. Gracias. Bien. Solo que el tema con los niños es dedicarle tiempo a eso y uno trabajarlo y tener las herramientas para hacerlo. Eh, y, el, y el tiempo, porque si tienes 10 niños a veces es un poco más complicado, pero si es solamente tu hijo, pues uno lo va llevando. Y por otro lado, la lucha con los padres con este tema no es sencillo, ¿no? Entonces vamos viendo acá que a diferentes pesos corporales, pues el coeficiente de fuerza este, va cambiando. ¿Sí? El coeficiente de fuerza va cambiando y un el, el, el desentrenado que te pese 110 kilos, pues te mueve más kilos que un desentrenado de 51. Y es lo que estábamos hablando. A mayor peso corporal, mayor fuerza relativa, mayor fuerza absoluta. Mayor fuerza absoluta, no relativa. ¿Sí? Porque la relativa tiene que ver con el peso corporal, mayor fuerza absoluta. La absoluta es que este levanta a 44, este levanta 78. ¿Sí? Pero este coeficiente de fuerza es de 0.71 y este de 0.85. Entonces, ¿quién es más fuerte? El que esté más cercano a uno. Este es más fuerte levantando menos que este levantando más. Si ¿Sí se entendió esa parte? Sí, Ray. Alan pregunta que ¿a qué llama fuerza natural? La fuerza natural es la fuerza relativa. Es, es esa fuerza con la que tú naces. Hay gente que nace con predominancia de fibras explosivas y va a ser fuerte. Y hay gente que nace con predominancia de fibras lentas y va a ser menos fuerte. Vamos a ver por qué no me aparece el chat cuando no le doy, sino como al rato. No, no veo el chat. Ahí está como lenta la. No sé si mi computadora la señala. Esa es la pregunta que hay y dice cuáles son las características también. Eh, ¿Cuáles son las características? Y también se miden, bueno, pero acabas de comentar. Sí, no, no. Un niño puede ser delgado, puede ser gordito y puede tener mucha fuerza o poca fuerza. No tiene que ver con la contextura del niño generalmente. En las edades iniciales la fuerza es muy genética. Es un componente genético natural. Sí, entonces esta es una tabla El té de referencia. Verde. Dime. El té verde. No, este es boldo, este es boldo. Yo cambio, siempre pongo manzanilla, té verde, boldo, pongo jengibre. Ahí le voy metiendo de todo un poco. Bien, entonces vemos que para este, para este ejercicio el primer coeficiente es 0.85. Vamos a ver el siguiente ejercicio. La sentadilla, ¿sí? Que normalmente esta rolla debería de pasar la punta de los pies, y si cierta son línea vertical, debería pasar la punta de los pies, ¿ok? Y Debería existir una anchura adecuada para que en los lumbares no caigan tanto y una alineación perfecta entre la barra y los tobillos. Porque el empuje del tobillo es vertical y si el empuje del tobillo es vertical y la barra está dentro de esa verticalidad, yo tengo mejor protección de esta zona. Si la barra sale de esta verticalidad del tobillo, entonces corro riesgo. Quien sea por adelante y si es por atrás, pues me voy de nalga, ¿no? Este. Hay, hay, hay unos márgenes que pueden tenerse como todavía permitidos no pero la anchura de los pies el tipo de zapato influyen en la sentadilla por eso es que ustedes ven que a las personas en la sentadilla ponen unos discos atrás en los talones que tienen que ser bajitos no pueden ser discos tan altos eso sería un error porque qué, qué hace, qué hace el, el disco aquí en el talón me da mayor inclinación del pie y que me da en la inclinación del pie una flexión ficticia del de tobillo. ¿Por qué? Porque me lleva más adelante la rodilla. Como no tengo flexibilidad en los tobillos, para que mi rodilla vaya hacia adelante, coloco unos tacones y entonces ya la rodilla va más adelante y empujo. Por eso se usan los discos atrás. Fíjense en sentadilla, peso muerto 0,85, sentadilla 0,68. ¿Sabes qué pasa? Que yo en la sentadilla no tengo la ayuda de los brazos como en el peso muerto. En el peso muerto necesito brazos y piernas participando, por lo tanto, ¿con qué ejercicio mejoro yo la fuerza más rápido? Entonces ahí empieza uno a limpiar los planes de entrenamiento de un montón de ejercicios. Yo tuve una temporada con un jugador en Leones donde lo único que hacíamos era peso muerto y sentadilla, toda la santa temporada. Y esa temporada él sacó, él empezó tarde y sacó como 13 jonrones esa temporada, 14 jonrones, haciendo esos dos ejercicios. Y lo hacíamos antes de juego inclusive. ¿Y cuántas repeticiones eran? 4 o 5, no más. Con un buen peso, si sí, un buen peso hacía de una en una. Cuando mucho hacía dos repeticiones seguidas. Tanto de sentadilla como peso muerto. Porque me da mayor fuerza. Una fuerza máxima. Con pesos submáximos, cercanos, pero estoy hablando de un 90%, 92%, muy cercano al máximo. Que estaba desarrollando el fuerza general, fuerza global de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque, mire, o sea, si yo con sentadilla necesito. En este caso, miren acá, para ser élite, 2.81 veces mi peso corporal. Él para esa época estaba como en 90 kilos y no levantaba 229 kilogramos. Él debería estar más o menos como un avanzado, por aquí más o menos. ¿sí? Y aún así, él ganó fuerza. Ray. Right. Sí, dígalo. Este, en ese punto que trajiste ahí, este, con, este, tendríamos entonces que, que identificar el, la posición del jugador, porque este, si de repente este, alguno de nosotros pues, fuera a, a, a adquirir ese mismo este, trabajo que tú, que tú estás haciendo, que hiciste con ese pelotero, este, eh, el tamaño en el músculo eh, incrementa también a medida que tú le das un trabajo ¿verdad? como ese. Quiere decir. Si tú cogerías un campo corto donde ese campo corto estaría aumentando ese tamaño muscular en las piernas, una segunda base, eso no, no es un factor en, en, el, en, en la posición que ellos juegan. Mira, con pesos altos no hay hipertrofia. Con pesos altos hay, no hay hipertrofia y generas hipertrofia cuando trabajas pesos sub máximos con repeticiones. Cuatro o cinco repeticiones no te dan hipertrofia, no es suficiente desgaste metabólico. Perfecto. Y el, y el jugador con que yo hacía infield. Y, y tengo catcher trabajando como unos demonios con pesa, porque es la única manera de que tú ganes fuerza haciendo full peso. Sí, en algunos momentos tú tienes que bajar, sí, por eso hay cargas ondulatorias, ¿no? Eso ya es otro tema, pero. Eh, en, el test de, en los test que, que es el tema que nos compete hoy se lo puedes hacer hasta el bad boy si tú quieres o sea, esto aplica a todo el mundo ¿por qué? porque este tipo de trabajo como son pocas repeticiones no genera hipertrofia te da mucha fuerza ¿Sí? yo en algún punto les voy a traer una, una tabla se las voy a mostrar que la estaba en, en, en un curso de la universidad me pidieron esa tabla yo la busqué y la saqué y se las voy a mostrar a, eh, o mañana. Se las muestro mañana esa tabla para que vean qué se consigue con cada uno de los porcentajes de peso. Bien, entonces vemos que con la sentadilla necesito menos índice de fuerza para estar en altos niveles. Mientras que yo con peso muerto tenía que levantar tres veces mi peso corporal y un poco más, aquí con 2.81 estoy bien. Sí, estoy en élite. Pero un intermedio con unos 53 mil pesos corporal, ya está bien. Es decir, que, que una persona con 55 kilos levantando 79 en sentadilla, está bien. Ahora, volvemos al caso del niño. ¿sí? Si en este caso vuelvo aquí a, a cambiar Excel, si yo tengo acá este, la sentadilla, el niño, por ejemplo, este, me está pesando, pongamos el mismo ejemplo, me pesa 25 kilos. Y él me está. Yo quiero levantar el, el. Vamos a poner aquí los 25. Quiero levantar eh, en sentadilla. Si yo empezó muerto, llegué a un 25%. Ya yo tengo una idea de que si él me llegó en peso muerto, por ejemplo, que tengo un índice de fuerza mayor, él me llegó, por ejemplo, un 30%. Él me hizo 7.5 kilos en peso muerto. Ya yo sé que me va a levantar mucho menos en sentadilla. Ya lo saco por lógica. ¿Sí? ¿Sí me explico? Que esto es clave entenderlo porque me da a mí la referencia. Yo digo, mira, si, si el niño usando brazos y piernas me hizo 7.5 kilos, ¿sí? Entonces, usando solo piernas no me va a hacer 7.5, me tiene que hacer mucho menos. Entonces yo me puedo ir inclusive al 50% y entonces yo en sentadilla le pongo 3.75. ¿Sí me explico? Sí, 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 yo, yo te entiendo, yo te entiendo. Perfecto. Ahí no, no veo el chat, pero este, no sé por qué no me aparece. Pero cualquier cosa, pues me, me no activan el micrófono y me, y me hablan. No pasa nada, ¿ok? Entonces, la herramienta que la vamos a ver este, luego para los niños que tenemos nosotros. Para eso os vamos a mostrarla aquí adelante y luego voy avanzando y en algunos puntos quizás. Antes que avance, me gustaría saber de tu experiencia. O sea, que tú me estás hablando de que yo puedo trabajar. Eh, Se te escucha doble. Yo puedo trabajar. ¿Me escucha doble? Sí. Qué raro. Tengo un solo micrófono. Como, como un eco. ¿Y ahora? Pero dale. Dale, dale. Eh, bueno. Ajá, ahora eh, sí. Y. Quería preguntarte si esto es aplicable también de repente a trabajar en otro grupo muscular. Sí, vamos, vamos, a, ver, vamos a ver ahorita los demás ejercicios que se usan para test de fuerza. Okay. Sí, tenemos peso muerto, tenemos sentadilla y tenemos un par más, porque son ejercicios donde quizás son estructuralmente identificados para, para niveles altos de fuerza. Los demás grupos musculares, tú puedes hacer tu test, pero... No, no tienen una importancia eh, significativa para lo que representa fuerza de tu cuerpo como tal, ¿no? Ok. Ya, ya, lo, ya vamos a, a seguirlo viendo. Entonces, ¿ya ven acá el PowerPoint otra vez? No. ¿No ven el PowerPoint todavía? Eh, yo yo sí lo veo, yo sí lo veo. Sí, sí yo lo estoy viendo. Ok. Bien. Aquí me aparece el chat, no sé ahora por qué. No sé si respondí tu pregunta, Alan, con lo de fuerza natural. Este, bien, entonces vemos cómo el índice de fuerza inicial, según el, la participación muscular que yo tenga, va a ser mayor o menor. Ahora vamos a, a un ejercicio que es muy común y que a veces hay mucho tabú con los fiches, que si lo hacen, que no lo hacen, necesitan hacerlo, necesitan fortalecerlo. El tema es que si tú no liberas esta área, el pectoral mayor se trae el hombro hacia adelante y no puedes rotar luego el hombro o te limita la rotación del hombro. Y si limitas la rotación, no puedes acelerar. Como no puedes acelerar, pierdes millas. Eso es lo que pasa. Sí, eso, eso es lo que te, te quería también preguntar. Lo acabas de decir ahora mismo. Independientemente de, de, del test que estés haciendo o ya fuera del test, del ejercicio que estés haciendo de fuerza. Eh, lo más conveniente sería liberar, ¿no? Porque uno puede hacer que eh, se caiga en una modificación de la técnica ya más adelante, ¿no? no perdón. Este, ya va que esto se me, se me cerró. Mira, si tienes una persona hiperlacha, que la mayoría de los niños a veces pueden ser hiperlaxos, después que hagan pesa, no estiras. 13, 14 años, tú no los estiras, tú dejas que ellos se recuperen solos. Lo único que tú haces es que no le das tanta pela para que no manejan tan contraídos. ¿Por qué? Mm. Porque ellos necesitan estabilizar las articulaciones. Si tú le haces fuerza y luego los estiras, pierdes el trabajo de estabilización que hiciste. ¿Sí? Okay. Porque ellos, tienen, ellos tienden a ser muy hiperlachos. ¿Sí? Si el niño es muy apretado, que son pocos los casos, pues si es un niño sedentario que no hace nada y es muy apretado y no tiene flexibilidad, no tiene nada, después que hace pesas se va a apretar un poco más y posiblemente lo que le haces es movilidad, no estiramiento. Que es movilidad, entonces, que haga este tipo de ejercicios porque ya queda estimulada la musculatura, está caliente y permite que tú te muevas, no lo estira, sino que voluntariamente él haga todo el trabajo. de Estiramientos, movilidad, que rote, que haga. No sé si a ustedes les ha pasado, ustedes llegan un poco apretado de piernas y hacen unos cuantos ejercicios y hacen sentadilla y luego se tocan la punta de los pies, casi que pueden meter la mano en el zapato. Si ¿Sí? Sí. Sí, sí, alguno de, de, de ustedes ha hecho pesa, ha sentido eso. ¿Sí? Y, y pues nada, uno llega al gimnasio un poquito pesado, hacía unos cuantos ejercicios, hacía sentadilla y ya en tu tercera o cuarta repetición te querías tocar los pies y no era que lo tocara, era que metías la mano en los zapatos. ¿Por qué? Porque el trabajo de fuerza libera. El trabajo de fuerza libera cuando tú estás. Eh, eh, con cierto nivel deportivo. Cuando no tiene cierto nivel deportivo, entonces pudiese apretar un poco. Pero si tú eres hiperlacho, ese apretado un poco más bien te hace bien. O sea, habría que ver si los niños son hiperlachos o no para saber si hay que darle movilidad o no. Por lo menos Chatman, ustedes ven cómo está ahorita. El tipo parece una roca, pero es que él es hiperlacho. Entonces, a pesar de que se ve súper fuerte, esa fuerza... Es la que él necesita para que la articulación responda como, como él necesita que responda, porque si no va a estar demasiado suelto y no va a tener control sobre la pelota. ¿Sí? Okay. Hey, eh, te man. tengo una preguntita, ¿me puedes... Dígalo. ¿Me escucha? Seguro. La condición de, de Chapman, cuando él en la práctica, él une los brazos por atrás, ¿esa condición es propia de él? O uno puede enseñar a un niño, dependiendo el niño, a esa condición. ¿Me entendiste la pregunta? Sí, pero cuando se dice que los unen por atrás, tú me dices que los pega atrás y, y, y los, los une trices, no. no, no. Muéstrame este, en cámara qué, qué movimiento es. Es como, el, como es esta parte de aquí Ajá. con esta la une atrás. Lo ah. he visto en práctica. Sí. Abre escápula y, y, y esto lo une acá. Esto abre, une abre, a, él abre el pecho y pega, y pega. Exactamente. Él es hiperlaxo. Es una condición de él. Ah, ya. Es una condición de él. Tú puedes trabajar la flexibilidad del cuerpo que tú quieras. Mira los contorsionistas o, lo, o, lo, o los gimnastas. Eso te va a ayudar, sí, porque te va a dar soltura y puedes aplicar mejor fuerza. Pero necesitas trabajar la fuerza. Sí. El. Ese tipo se tiene que matar pesa todos los días. Él termina de pichar y, y hace toda su rutina y empieza a hacer pesa a las 1 o de la mañana después de los juegos. O sea, es tipo una rutina increíble. Lo digo con propiedad porque tengo un amigo que trabaja con él. Este, Él también trabajó con Leones y, y, y hay, él, hay un trainer en Grandes Ligas muy famoso que él, él tuvo con Leones, trabaja con Cincinnati cuando él estaba con Cincinnati y sale a los Yankees. Eh, él quería llevarse a este trainer, él le dijo que no, porque con Cincinnati tiene estabilidad, en cambio con él tiene una carrera por unos cuantos años hasta que él deje de ser lanzador, y le pidió que le recomendara a alguien, este socio mío que, que era con el que yo tenía la escuela de preparación física ya, él estaba allá en Estados Unidos, y lo recomendaron, y pues hoy en día trabaja con él, tiene su equipo de trabajo, que incluye preparador físico, fisioterapeuta, gente de pesa, con quien suelta, quien le recibe, pues un... Todo un, un staff de trabajo fuera de campo. Bien, entonces veamos qué pasa con el press de banca. Fíjense que tenemos una ventaja, el índice de fuerza es 0.74. Esto es como para que vayamos viendo la, las relaciones de los ejercicios. Press de banca 0.74 y podemos pensar, mira, pero es que mira, mira, sentadilla, es 0.68. ¿Sabes qué sucede acá? Si bien los músculos de las piernas son más grandes, yo tengo una ventaja, estoy horizontal, no tengo que sostener mi peso, no tengo que coordinar una triple flexión y una triple extensión de este grupo muscular, sino sería hombro, codo, muñeca. Y la potencia es enorme, son músculos pequeños pero muy potentes. Entonces, eso hace que mi primer índice de desentrenado sea más alto que la sentadilla. ¿sí? Y aplica lo mismo. Aplica lo mismo en niños. Entonces, si yo tengo un niño que pese 25 kilos, 40 kilos, yo aplico lo mismo el concepto. Voy a poner el 10% del peso. Voy a poner el 5%. Y entonces, eso equivale a que de repente tenga la barra o posiblemente tenga un tubo de plástico con unas ligas, unas bandas de resistencia, que las bandas de resistencia, vuelvo otra vez yo para acá, para el Excel, eh, perdón, aquí. Tengo las bandas de resistencia que vienen por libras de presión. ¿sí? Hay unas que vienen hasta de 5. Entonces, ¿qué agarro yo? Busco un tubo de repente. No sé si me están viendo, pero busco un tubo plástico. ¿sí? Y le amarro unas ligas en los extremos. Y el niño va a estar acostado y va a hacer este ejercicio. Con una banda de resistencia amarilla. Entonces... Se puede trabajar sin, sin, sin inventar tanto con este grupo de ejercicios que son los que se utilizan para los test. En dado caso de que yo no tenga el, el peso ideal en barra o el peso ideal para el niño, este, puedes crear, no sé, quizás comprar estos mismos tubos y rellenarlos con cemento como se hacía antes con la vieja escuela y tienes solo tubos. Con diferentes pesos. ¿Sí? O sea, es cuestión de, de uno buscarle la vuelta al proceso hasta que el niño se haga fuerte y pueda dominarlo. ¿Ok? Bien. El pres militar o, o la fuerza de hombro son músculos grandes y se hace sentado o parado. A mí me gusta más parado, donde ahí tienes que estabilizar mucho más en tu cuerpo. En este caso la fuerza inicial es menor que las de todas, porque bueno, si bien el deltoide es súper potente, tampoco es que se compara con el pectoral o las piernas. Pero vemos cu cuál es el índice de fuerza que él tiene para un desentrenado. El desentrenado para nosotros es una referencia, ¿por qué? Porque los niños normalmente son desentrenados. Entonces, yo puedo tener un índice de fuerza del niño y yo lo voy sacando, yo voy sacando mi propia tabla. Yo mira, los índices de fuerza de mi equipo, en pectoral, en sentadilla, son estos. El más fuerte es este, el menos fuerte es este, pero lo tienes en números ya. Que hay que tener? Materiales. Hay que invertir un poco. Pero es la única forma de que tú presentes un trabajo profesional y que la gente se quede con tu organización. Tú dices, bueno, vamos a hacerle los test. Llegaron los niños, no, se uniformaron, sí. Ok, ¿qué día buscamos nosotros en agenda que podamos hacerle los test? Y ese día llegas tú allá con... Tus tubos plásticos, de repente no sé si de este grosor o, o más grueso. Nosotros en entrenamiento, el que yo uso para conos, ya va. Suponte que yo esto lo uso para ponerlo encima de los conos. Pero suponte que tú agarras esto y lo pones más grueso, y entonces eh, los rellenas o con cemento, con arena y tienes estos tubos y los haces. Así de repente te pesa a lo mejor 2 kilos llenos de cemento. Luego tienes uno más largo que te pesa 3 kilos o 4 kilos y tienes otro más largo que te pesa 5 kilos y ahí lo vas llevando. Entonces tienes 5 o 6 tubos para hacer el test. Entonces dices, bueno, el niño me hizo 25 repeticiones o me hizo 40 repeticiones o me hizo 35. Yo voy viendo las repeticiones y es una forma de hacer el test que ya luego lo explico porque a los niños se le puede medir o por fuerza. O por este, repeticiones, ¿sí? En el caso del niño, no va a ser la fuerza máxima porque no tiene la técnica, pero yo digo, mira, con el 25% del peso me hizo 20 repeticiones y ya no podía más. Ok, entonces puede ser esa mi referencia. 25% del peso, 20 repeticiones. Y eso lo voy a hacer. El 25% del peso se lo aplico a todos los niños. A ver quién me llega a 20 repeticiones. ¿No? El 25% esto me llegaron a 20, esto me llegaron a 12, esto me llegaron a 18, esto me llegaron a 17. Y entonces yo digo, bueno, el 25% del peso para este grupo que no tiene fuerza es mucho. Necesito bajarlo a 20. Para este grupo que con el 25% me hizo 20 repeticiones, yo puedo trabajar repeticiones tranquilamente de 8 de 10 y los voy fortaleciendo. Entonces, ya tú tienes un criterio por el grupo, ya tú le das a cada quien su grupo de tubos. Y los niños van trabajando esos ejercicios. ¿Es un poco loco? Un poco loco. Pero eh, es la opción que yo pienso que puede ser viable cuando estás en un campo que no tienes un gimnasio y que no están dadas las condiciones y que de repente no tienes dónde anclar 45 ligas o 30 ligas porque tienes un grupo de niños. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes un mini gimnasio con tubos y tienes... 8 tubos de 4 kilos, 8 tubos de, de 8 kilos, 8 tubos de 10 kilos, y ahí lo puedes ir llevando. Sí, o sea, es buscar que la logística sea lo más sencilla posible. Y ese montón de tubos lo tienes en el depósito en el campo, si te dejan un depósito. Si no tienes un depósito, pues cada realidad se va complicando un poco dependiendo de, del nivel de organización que se tenga. Pero el tema es entrenar. Y tener una idea de qué estás entrenando y cómo estás entrenando. Y qué nivel de fuerza estás buscando. Ya para las consideraciones para el test de fuerza. Vamos a, a ir eh, viendo qué necesito yo para el test de fuerza. ¿sí? En función de eso. Creo que es importante. Eh, la, la pregunta de Gabriel, los otros grupos musculares, ¿hacen falta hacer un test de bíceps, hacer un test de tríceps, hacer un test de, de glúteo o, o no sé, de, de antebrazo? Pienso que no. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito mejorar la fuerza global del deportista, si yo hago bíceps, me aporta poco a la fuerza global. Si yo hago trice, me aporta poco a la fuerza global. ¿Que me mejora la fuerza del trice y del vice? Sí, la mejora. ¿Necesito mejorarla? Sí. Pero para hacer un test, para mejorar la fuerza, yo estoy pensando en hacer al jugador fuerte, no al vice fuerte, o al trice fuerte, o al antebrazo fuerte. Quiero un jugador fuerte. Con la sentadilla, yo mejoro de la cadera hasta los dedos gordos de los pies. Entonces, ¿me suma para ser un jugador fuerte? Me suma. Con el peso muerto, yo tengo que aplicar fuerza en brazos y piernas. Me suma. El mejor de todos me suma. Ya después hay otras técnicas que son del de clean and jerk, que son los ejercicios de, de potencia que conocen o de crossfit que conocen, pero son ejercicios viejos. Solo que ahorita los metieron en el mundo del marketing del fitness. Pero son ejercicios viejos y que son súper buenos. Hasta Usain Bolt, que ya tiene rato que no corre, hacía eh, ese tipo de ejercicios. Esos son ejercicios viejos que no son no solo que para nosotros no eran conocidos porque no eran como que muy del ambiente deportivo. por esos ejercicios yo los conozco desde el año 2000, que yo empecé a estudiar deporte. Y cuando tú los empezabas a hacer, sea te vas a lesionar, que eso no se puede, que te va a dañar el hombro, que así no, porque funcionamos por moda. Hoy en día está de moda y pues todo el mundo quiere hacerlo y si tú no lo haces, eh, eh, no andas en la moda. Pero el criterio es por qué hacerlo. Esos son ejercicios que te van a mejorar la fuerza en todo. Cuando tú tienes una barra acá en la, ahí de, reposando en gravedad y tienes que levantar los hombros, rotar y dejarla caer aquí y luego de aquí levantar, la participación que tú tienes de todo tu cuerpo es fenomenal y la velocidad en hertz del sistema nervioso para hacer eso Ayuda a que tú lances. Inclusive hay videos eh, en YouTube donde hay gente haciendo peso muerto o haciendo clean and jerk o, sí, o haciendo el snatch, o todos estos ejercicios que, que hacen en potencia y luego lanzan pelota. E inmediatamente se ve la diferencia de tus 3-4 millas más. Nada más haciendo esas repeticiones. Evidentemente, esto hay que meterlo no en un ejercicio, sino en un sistema de entrenamiento. Cuando metes eso en un sistema de entrenamiento, vas a ver resultados. Yo acabo de tener una experiencia hace poco. Eh, un niño tiene 14 años, ya teníamos como, como tres meses más o menos practicando los ejercicios. Un niño que está en Venezuela, practicando los ejercicios, haciendo un plan de lanzamiento: un día sí, un día no, un día sí, un día no. Soltaba un día, al otro día descansaba, soltaba un día, al otro día descansaba. Soltaba corto, no, soltaba largo, soltaba volumen de pelotas. Y comenzamos con el tema de las pesas, ya no con palos de escoba ni con tubitos, sino con pesas como tal. Ya dominaba la técnica. Cuando empezamos el programa, te estoy hablando hace, un, hace cuatro o cinco semanas atrás, estaba en 76. Ayer le pusieron la, el radar y tiró dos en 83 y de resto 81-82 constante. 80. Entonces... Este tipo de ejercicio favorece muchísimo la fuerza. Entonces, si yo quiero, el, el, ¿en qué consiste la planificación del entrenamiento deportivo? En mejorar lo más rápido posible, haciendo lo menos posible. Y ese concepto no, no se está entendiendo. Quiero mejorar lo más rápido posible, haciendo de todo lo que pueda. Y eso es lo que está trayendo las lesiones. Entonces, cuando tú le dices a un niño, no, tienes que hacer solamente tres ejercicios. Dices, tres ejercicios, pero ¿qué va a mejorar yo con tres ejercicios? Tres ejercicios. Porque el deporte, la ciencia aplicada al deporte, se encargan de que tú rindas más haciendo menos. Porque si tú rindes más haciendo más, en algún punto de tanto hacer, te vas a reventar. En un inicio sí, porque el potencial de reserva de mejora de los niños es de este color. Pero cuando vas creciendo, el potencial de reserva de mejora va disminuyendo. Y cuando eres Grandes Ligas, el potencial de reserva de mejora es así. Y necesitas no, no dedicación, necesitas conocimiento para saber cómo llevarlo acá. Porque la dedicación la tienen, el esfuerzo lo dan. Pero solamente con conocimiento haces este, esta mejora en este pequeño espacio. ¿Necesita un Grandes Ligas hacer todo lo que hace un pelotero que quiere firmar? No. Entonces, mientras haces más, no logras más. Ese concepto se rompe. Necesitas hacer lo que necesitas hacer con dos o tres cositas para que llegues al tope. Entonces, si yo con dos o tres cositas llego al tope, ese concepto si sí yo lo puedo aplicar con los niños. Que el niño necesita herramientas coordinativas, herramientas que tienen que ver con control motor, sí. Pero cuando hablemos de fuerza, hablemos de fuerza. Cuando hablemos de resistencia, hablemos de resistencia. Cuando hablemos de velocidad, hablemos de velocidad. Pero lo que hay ahorita es un manjar, ¿sí? Abusando la palabra de Ayala, un, un manjar, un, un, un plato de pasta con todas las salsas juntas. Entonces, mejoran, mejoran. Pero cuando no tienes control de esa salsa, se te quema el pelotero. Dolores de codo, dolores de hombro, lesiones de escápula, lesiones de oblicuos, lesiones de lumbares, lesiones de tobillo. O sea, hay una cantidad es ilimitada de problemas con los que nos vamos enfrentando y a partir de ahí... Eh, eh, este tipo de, 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 de cursos que ustedes están haciendo y mi intención es aclarar los conceptos, porque aclaras los conceptos, aclaras la planificación. Cuando aclaras la planificación, la puesta en práctica de ese plan, vas a conseguir los frutos. Solo que el esquema mental de uno es lengua afuera, lengua afuera, lengua afuera para lograr la meta. Y la lengua afuera es importante, pero en, en lo que me interesa a mí específicamente, ¿no? Bien. Mira, bien. Ray, Ray, ah. Ah. ok, que hable el señor también. No, 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 está bien, yo espero por ti, tranquilo. Ah, ok, no, Ray, eh, eh, a, a eso es, es lo que iba, por lo menos ya luego de, de lo que fue el tema de la fuerza, luego de la velocidad, y ahora estoy y con los demás eh, webinarios del, de los jueves, por lo menos ya yo he tenido la oportunidad de crearle la, la conciencia a Aidan de que le puede decir al, al entrenador, Ey, este, no sigo porque me puedo lesionar, no sigo porque no me voy a extralimitar. Porque es cierto, yo no sé cómo, de qué manera se, en algún momento se podrá romper con eso de que, que, que ellos quieren lograr en los pelados quizás lo que... Lo que ellos esperan, pero son muchos factores juntos. Y eso ese, ese, ese es una de las partes positivas de, de aprender mucho de, de esto. Sí, mira, el, cuando no está claro el concepto es difícil, porque por ejemplo, a mí me mandan video, mira, trabajando la velocidad Ray. Y cuando yo veo el video, eh, este, ahorita no estoy casi viendo video, no, a veces me, me etiquetan en Instagram y lo puedo ver rapidito pero del, del 100% de los videos que me manda, yo creo que, que veo el 0,1. Y, y cuando yo los veía, me decían, mira, trabajando la velocidad, y entonces el niño estaba haciendo skipping como por 45 segundos. entonces, claro, ya llega un momento en que yo no digo nada, sino que yo lo que hago es pensar cómo yo educo en ese sentido para que ellos piensen que, que, que les pueda ayudar y no que voy en contra en un choque con ellos. Pero tú trabajas un ejercicio de 45 segundos y no es velocidad nunca en la vida. Entonces, eh, es el concepto lo que está errado. Entonces, el niño sale con las piernas liquidadas. Evidentemente, en tres semanas, cuatro semanas, te va a mejorar la velocidad. Pero a largo plazo o a mediano plazo, la está mejorando en función de qué? De las fibras lentas, de las fibras lactácidas, no en función de las fibras rápidas, que son las explosivas los que hicieron el curso de fuerza vieron lo que yo estaba haciendo con el niño de 11 años que él levantaba rápido con el disco ¿se acuerdan? que teníamos un niño con un disco y levantaba el disco después era una barra y después era una mancuerna y él hacía los ejercicios como de, 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 de levantamiento de peso olímpico los que hicieron el curso de fuerza vieron esos ejercicios entonces con 11 años los puedes hacer con 12 años los puedes hacer y el tema es que si el entrenador ve eso, piensa que se va a lesionar. Pero si me mete cuatro series de skipping de 45 segundos, entonces no me lesiono porque es peso corporal. Me puedo lesionar igual, me puedo hacer una facita y plantar. Porque yo estoy aterrizando mal, estoy pisando mal. Y eso lo viví con un pelotero a punto de firmar. Le metieron un montón de saltos. Yo había recomendado que hicieran dos veces a la semana, saltos con un pie atrás en el banco, una barra. Y salto, eran dos o tres salticos, dos o tres salticos para desarrollar una fuerza explosiva porque necesitaba mejorar las la 60 yardas y le faltaba nada. Pero como dos o tres salticos les parecía poco, le metieron 20 saltos. Facitis plantar. ¿Me entiende Entonces, el tema es que cuando vemos poco, pensamos que no se trabaja. Y, y ahí está el error, ¿eh? es, es un criterio y eso es difícil porque este curso... A, a, por un lado, a, a un precio, quizás no es el momento ideal porque estamos en pandemia, pero a este precio es para que lo hagan más entrenadores que padres. Porque el entrenador es el que tiene que capacitarse, pero siento que hay una lucha de egos que, que, que es difícil romper. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Lo, cada jueves se, se van sumando personas y, y, y cada vez estos cursos... Van a ir eh, logrando que, que se metan más entrenadores, pero es difícil porque las consecuencias las paga el niño. Ayala, gracias, Ray, gracias, a sí mismo. Sí, me... Te escucho. Ah, sí, era más bien un comentario de lo que estabas hablando ahorita en cuanto creo que estabas hablando eh, de la ejecución de uno de los ejercicios, creo que estabas por esa línea. Entonces me da risa porque me, me puse a pensar en, en un comentario que me hizo un papá de un pelotero, <laughs> porque este, <laughs> prácticamente casi me cayó la boca porque antes de yo también estudiar, ¿verdad? Lo de actitud física y demás, pues yo, yo hacía lo que él me dijo, porque yo veo a uno de mis peloteritos, ¿verdad? Que, que coge la barra y se la coloca aquí detrás. Y tú sabes, Ray, ¿verdad? Que dentro de los ejercicios contraindicados, pues detrás de la nuca debemos evitar movimientos y demás, ¿verdad? Porque para evitar alguna, alguna lesión mayor en el área de la cervicales, de la nuca. Entonces, este, me ve que yo lo estoy corrigiendo, ¿eh? tratándole de decir que, que no lo haga y me dice, ven acá, pero si eso era lo que yo hacía antes, yo tiraba 90 mil y 91. Entonces me da risa porque yo vengo y le digo: Pues mira, yo te tengo que decir algo, porque pues, antes cuando yo iba al gimnasio también yo lo hacía y, y yo tiraba duro. Entonces, pero nada, después uno va aprendiendo y pues te pegan a quitar unos ejercicios que los debes de modificar con otros. Y ese era el punto que quería traerte, porque el papá viene y me dice: Pero ven acá, tú me le estás quitando algo que a mí me dio resultado. Y pues nada, yo le dije: Pues. Eh, cierto quizás yo también lo hacía y, y ahí le expliqué el tema con los niños y la sentadilla con barra atrás es que ellos no tienen musculatura para sostener peso por eso normalmente se usan mancuerna y si tú le enseñas la barra adelante tienes que tener buena rotación de hombro. entonces tienes que preparar al niño para que pueda hacer esto se preparan se preparan si sí se hace sí pero para uno evitar a veces ese, ese problema, hace lo que llaman la sentadilla búlgara, que es un pie atrás en el banco y el otro pie adelante en el piso. El pie está montado en el banco y tú simplemente haces un descenso y subes. Baja, sube, baja, sube. ¿Y eso qué hace? Al tener una sola pierna, necesitas menos peso. Al tener menos peso, la espalda sufre menos. Y si lo haces con mancuerna, pues la espalda no sufre nada y simplemente ahí trabajas. Entonces es buscarle la estrategia. Hay niños que sí lo dominan, niños que tienen buena flexibilidad y les es cómodo, otros tienen problemas en la muñeca, entonces tienes que hacerle trabajo de movilidad de muñecas y, y pues nada, es cuestión de, de, de ir viendo qué necesita el niño, ¿no? Bien, ahora, cuando yo hago en niños los test, yo tengo que pensar... En, en una cantidad de factores, ¿sí? Tenemos, les acabo de mostrar los ejercicios principales para hacerte sin embargo yo pudiese aplicar test de otros, de otros movimientos, como el bíceps y si yo quisiera, como referencia, ¿sí? Como referencia, pero yo estoy claro de que eso no me va a mejorar la fuerza global de, 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 del pelotero, ¿ok? Ok, yo puedo hacer eh, un test de repente acá, que mira, ¿cuánto me levantas tú en este ejercicio? Ok, esto es landmine. Este ejercicio es cuando la barra está pía se le conoce como landmine eh, con, con press de hombro, ¿no? Entonces yo empujo esta barra y mira, llega hasta 35 kilos. Ok, levanto 35. Y ya yo empiezo a trabajar en función de eso con otros pesos para mejorar la fuerza en este ejercicio. Y yo puedo hacer un test de este ejercicio, si yo quisiera. Pero yo sé que es única exclusivamente para hombro y que para hombro tengo el press militar, pero si quiero hacerlo con esto, pues yo puedo hacer un test de ejercicio si yo quisiera. Solo que si yo evalúo cada ejercicio, hago test en cada ejercicio, a la final va a tener muchísimo trabajo que, que no me va a ser tan útil, ¿no? Porque tengo los cuatro principales que con eso ya yo sé cómo está el jugador y ya lo demás es balancearlo en rotadores externos, internos de hombro, de cadera y todo lo demás. Sí, pero cuando voy a hacer el texto, digo, bueno, ¿cuáles son los grupos musculares? ¿Cuál es el sistema de energía que yo voy a trabajar? Si voy a trabajar la fuerza máxima, si voy a trabajar la fuerza resistencia, si voy a trabajar la fuerza explosiva, ¿cuál es el sistema de energía donde yo me voy a meter? Ese sistema de energía tiene correlación con el movimiento y las velocidades. No es lo mismo mover esto a un ritmo lento que empujarlo con velocidad. ¿Sí? Los patrones de movimiento o tipos de contracción que tiene que ver con movimientos complejos como un peso muerto o una sentadilla, o un movimiento simple como un bíceps, o los tipos de contracción, si es isométrico o si es isotónico, o si es excéntrico. Esto lo voy a explicar ahorita, ¿no? las series y repeticiones descanso entre ejercicio o entre repeticiones, entre series, que yo tengo varias formas de trabajar. Por ejemplo, una serie mía puede estar compuesta de cinco microseries de cinco micro repeticiones, perdón. Hago dos repeticiones, descanso, dos repeticiones, descanso, dos repeticiones, descanso, dos repeticiones, descanso, dos repeticiones, descanso. Y eso que yo acabo de hacer es mi serie 1. Ya descanso largo. Regreso, dos repeticiones, descanso, 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 mi serie 2. Entonces... Hay muchas formas de trabajar hoy en día que no se acercan a lo que veníamos haciendo antes. Ya voy a explicar un poco lo de los grupos musculares para pasar a, a sesiones de preguntas y respuestas y dejar lo demás para mañana. Eh, el tema de los grupos musculares, como les dije, yo puedo hacer un test de barra, el de sentadilla, ¿sí? el de las paralelas, el de pecho, el polea espalda, el buenos días, el. O sea, yo puedo hacer test de todos los ejercicios que yo quiera. Tengo que saber el grupo muscular, pero, pero, si yo quiero una referencia de mi fuerza en términos globales, me voy a los test más utilizados en términos globales. Porque a veces yo puedo tener, mira, en bici estoy levantando ya 50 kilos, pero mi fuerza global está en cero. En cero por decir una frase, pero está por debajo de lo que, me, de lo que yo podría representar. En, en, en términos globales mi vice me aporta poco mi vice me aporta poco entonces en lo, la ventaja de los ejercicios multiarticulares como este donde si bien está trabajando el pecho yo tengo hombro codo muñeca inclusive los dedos en la sentadilla donde tengo tobillo rodilla cadera la ventaja de eso es que me ayudan a mejorar la sincronización de los músculos en la activación muscular, valga la redundancia. Yo tengo una sincronización que es lo que se conoce como coordinación intermuscular entre un músculo y otro y coordinación intramuscular, que es dentro del músculo. De ahí la ventaja de que ejercicios como este, como este, como este, como este, como este, como este me ayuden. Me ayuden. Porque ya esto sería como más estética al pectoral, pero aquí no. Aquí es fuerza. ¿Sí? Entonces, yo, yo tengo que saber si en algún punto necesito yo eh, hacer un test de todos los grupos musculares o simplemente los que, me, los que, me, los que yo quiero. Es una decisión personal, yo lo dejo a criterio de cada quien, pero me quedaría con los cuatro ejercicios. En lo personal me quedo con los cuatro ejercicios y los demás ejercicios yo los utilizaría como referencia para entrenamiento. ¿Que va a subir de, de, de kilos haciendo un deltoide lateral? Sí, va a subir. Evidentemente, va a mejorar la fuerza. Pero no es mi referencia para saber qué tan fuerte está el jugador. Mi referencia van a ser los ejercicios que acabamos de ver. Entre este ejercicio y este ejercicio, ¿cuál ganas más fuerza a nivel de sistema nervioso, sistema muscular, coordinación intermuscular y coordinación intramuscular? Con este, no con este. Porque aquí te cuelgas o aquí te cuelgas y necesitas controlar zona media, glúteo, piernas, espalda triste trice, antebrazo, o sea, tienes que controlarlo todo. Aquí no controlas nada. Aquí la polea baja y sube y desliza el mecate y ya, o desliza la guaya y ya. Entonces, la asistencia neuronal aquí favorece la fuerza específica, sí, pero anula la, la activación neuronal. Aquí tengo activación neuronal que no tengo acá. Y tengo una fuerza que posiblemente pudiese pensar que no tengo acá, pero yo aquí tengo alternativas. Yo aquí te puedo colgar en la cintura o aquí en los hombros, te puedo colgar las mancuernas que me dé la gana. O te puedo meter unas ligas y unas bandas de resistencia para que cuando estés más alto, además de la mancuerna, me hagas mucha más fuerza. Entonces, cuando el lugar donde yo aplico la fuerza está fijo, se conoce como cadena de fuerza cerrada. Y cuando el lugar donde yo aplico la fuerza está móvil, se conoce como cadena de fuerza abierta. ¿Sí? Esto es cerrado. Esto es cerrado. Entonces son ejercicios que van a generar muchísima fuerza. Por eso, esto es abierto porque donde yo aplico la fuerza se mueve. Esto es abierto porque donde yo aplico la fuerza se mueve. ¿Cómo sería cerrado este ejercicio? Que la barra esté fija y entonces yo tenga el cuerpo en el aire, los pies montados en un banco y yo subo y baje. ¿Y cómo yo mejoro este ejercicio como hago con este? Tendría que tener una buena altura para colocarte resistencias colgadas al tronco o colgadas en la cintura que te obliguen a hacer mayor activación. Esto es como... como para que tengan una idea de por qué un ejercicio, cuando yo busco mejorar rápido, ¿sí? el, 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 menor, el, el mayor beneficio posible con el menor esfuerzo posible. ¿Sí? Posiblemente yo pueda tener aquí eh, 80 kilos y me da el beneficio de fuerza, pero estoy buscando el mayor beneficio posible. Solamente dependo de la fuerza, no dependo también del sistema nervioso, entonces lo consigo acá. El menor esfuerzo posible. Yo aquí de repente hago dos repeticiones con 80 kilos. Aquí yo tengo que ver qué me representa este equivalente en fuerza adicional al sistema nervioso. Entonces, entre esto y esto me quedo con esto y te pongo peso. Entonces ya elimino un ejercicio y me quedo con uno. ¿Y qué tengo yo? El mayor beneficio posible con el menor esfuerzo posible. Por ejemplo, tengo peso muerto. ¿Hay algo que yo pueda sustituir con peso muerto? con peso corporal no, es este ejercicio ya, entonces me quedo con peso muerto y mira todo lo que me mejora el peso muerto. ¿Sí? Entonces sentadilla igual. Cuando tú tienes este ejercicio ya, este ejercicio pasa a un segundo plano. ¿Sí? Este ejercicio pasa a un segundo plano. Este ejercicio a un segundo plano. Estos ejercicios son de deltoide específico y se mantienen. Pero cuando tengo el mejor ejercicio de pecho, el mejor ejercicio de espalda, el mejor ejercicio Multiarticular. ¿Sí? El mejor ejercicio para pierna, que puede ser aquí o puede ser el vulgarian, que es en esta postura, pero con una barra aquí arriba y trabaja una pierna y esta pierna está en un banco y está anulada por completo en fuerza, entonces se parece más a esto. Entonces yo digo, bueno, ¿para qué voy a utilizar los demás ejercicios? Para divertir al niño, pagar un día de diversión, pero un día. No conviertas eso en tu planificación. Porque a la larga el niño va a mejorar y no va a saber que te dio resultado. ¿Sí? Bien. Mm. Lo que les decía, sistema de energía. Ya con esta eh, finiquitamos por hoy. Yo, esto es lo que les decía de la universidad. En, en el tema de, de, de la universidad me pidieron. ¿Qué, qué, ¿Cómo trabajo y qué resultado tengo? Y yo decía, mira, no puedes, no puedes esperar mejorar la fuerza trabajando así. ¿Vas a mejorar la fuerza? Me dice la gente, sí, pero es en función de esto. Cuando tú trabajas la fuerza en función de esto, no mejoras esto. Así como que si trabajas la fuerza con esto, no vas a mejorar esto. Entonces, el resultado final, ¿quieres hipertrofia? ¿Necesitas estos porcentajes? No. ¿Para qué son estos porcentajes? Ah, bueno, para los niños. ¿Por qué? Porque el niño necesita trabajar el aprendizaje de uso de las ligas, el aprendizaje de uso de las pesas. Entonces, trabaja con un 25% de su peso corporal o menos. Hasta que logre dominar la técnica de los ejercicios. Y entonces va a comenzar a trabajar con eso y empiezas a subir. Ya después le pudieses pedir con estos porcentajes de velocidad, sí. Entonces lo metes en potencia. Vas a ver el niño como el ejercicio de la fuerza. El niño empezó trabajando con las ligas, poco a poco, ya domina. Ahora le metes un disco y ¿qué le pides? Este disco sube lo rápido. ¡Pum! Ahora este disco salta. Entonces salta. ¿Me entiendes? Entonces vas buscándole potencia. No tiene sentido que te salte con un peso de esto. Porque entonces no, no va a generar potencia, va a generar gesto. Si tú pones a la gente a correr con un trineo, en estos porcentajes te va a correr parecido a como el corre. Los tiempos de contacto en el piso son bajos, la fuerza e inclinación de su tronco se mantienen, y hay un esfuerzo, evidentemente lo va a haber. Pero si le pones un trineo con 800 kilos, te metes acá. ¿Le ayuda? Le ayuda, pero no es potencia, porque la potencia estaría quizás por acá porque vas a mejorar luego de eso luego que le metiste un montón de peso te vienes aquí y es lo que llaman transferencia pero si le haces esto y lo tiras acá ya no tiene chance le gastaste todo el sistema energético y cuando vienes acá el sistema energético no tiene cómo responder en cambio acá te puedo hacer una dos repeticiones sí y luego viene acá y te puede hacer tres o cuatro. Pero aquí te está haciendo 15, 20 repeticiones. Y aquí le estás pidiendo dos o tres rápidas. ¿Con qué la hace? No tiene. Entonces, ¿el béisbol dónde se maneja? Acá. Tú lanzas a gran velocidad. Y necesitas fuerza explosiva. Y se logra acá. Esta fuerza explosiva en función de la fuerza. Y esto es fuerza explosiva en función de la velocidad. Repito. Fuerza explosiva en función de la fuerza. Fuerza explosiva en función de la velocidad. Aquí yo recluto las fibras del sistema nervioso y aquí yo las acelero. Trae, right, entonces estaríamos hablando de repeticiones dentro de, de qué range? ¿Estaríamos hablando de, de 6 a 10 por ahí? Yo no llego a 10. Nunca. Si yo te llego a 10 con un peso, es porque el gimnasio no tiene los discos necesarios y estás calentando. De resto, yo no paso de 6 repeticiones con un peso. Y 6 es como bastante. Me gusta más 4. Perfecto. Ok. Voy a dejar de compartir pantalla para nosotros entonces hacer la sesión de, de preguntas y respuestas a partir de lo que hemos visto hasta ahora. Sí, Porque, debía, eh, debía haberte dicho. No, lo que pasa es que como pues, incluía ahí a la pala este fuerza y potencia, pues pero debe ser menos, ¿verdad? Lo que dijiste. Yo no, no soy amante de hacer o sea, seis repeticiones y, y es bastante ya, seis repeticiones. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿cómo sería una serie uno mía? Que, que lo veamos en el curso de fuerza. Eh, la serie uno: cuatro repeticiones del peso uno, sensación de peso dos o tres. Cuatro repeticiones del peso dos, sensación dos, tres, tres, cuatro. O sea, él puede estar en la misma sensación, pero más alta. Cuatro repeticiones con sensación de peso cuatro, cuatro y pico. Cuatro repeticiones con sensación de peso cinco. Y ya tengo cuatro, ocho, doce, dieciséis repeticiones de la serie uno. Pero ¿en qué peso terminé? Terminé en un peso que me interesa más. No es que yo agarro diez kilos y diez repeticiones. Eso ya no sirve. Yo necesito irte estimulando, 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 estimulando y voy de 4 en 4. Ya llego al peso que me interesa en la serie 2. En la serie 2 ya yo estoy estudiando el peso que me interesa. Y Yo digo, mira, del peso que me interesa yo quiero hacer hoy 20 repeticiones o quiero hacer 30 repeticiones. Entonces, ah, bueno, son 10 series de 2 o son 8 series de 2 o son 4 series de 2. Ya yo me voy por ahí. Y entonces, yo digo, el volumen total de trabajo con el peso que me interesa es de 16 repeticiones o de 20 repeticiones, pero cuántas Series, ¿cuántas repeticiones hice con el peso que no me interesaba? Una sola, una sola serie donde hice Pero tres pesos con, diferentes. ¿Sería con el mismo peso? Sí, sí. Ustedes van a ver aquí una tabla de cómo se trabaja por porcentaje, la van a ver mañana. sí. sí. Pero si, si la sensación de peso es 6 o 7 o 5, yo me quedo con ese mismo peso si sí, ese día me, me voy a trabajar con eso y las ocho series te las hago con esa sensación de peso. Si la sensación de peso baja, te le subo un kilito, dos kilitos más y ya. ¿Pero por qué me quedo con eso? Porque es el sistema energético que yo quiero trabajar y necesito trabajarlo a la velocidad. Y porque la cantidad de pesos, volumen, ¿verdad? De trabajo, de carga de trabajo, pues te va a hacer el, el esfuerzo mayor. Entonces, si, si tú quieres trabajar eh, cuatro ejercicios de pecho, pues bien, trabaja cuatro ejercicios de pecho. Pero yo prefiero trabajar uno solo y, y, y que sea el mejor, porque los demás van a ser más estéticos. ¿Sí? O sea, que en el caso del pecho, ¿este es el mejor? Sí, acostado es mejor. A que yo lanzo y hago esto, yo puedo hacer este, pero para mí es un segundo plano. ¿Sí? Lo puedo hacer, lo puedo hacer pero no sería mi, 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 mi principal ejercicio de pecho, a pesar de que yo lanzo así. ¿Por qué? Porque yo necesito fortalecer las estructuras con el mejor ejercicio, con el menor desgaste, y ya yo luego enseño una buena técnica para que esas estructuras que yo fortalecí se acoplen al movimiento que yo necesito. El tema es que eh, estamos eh, haciendo demasiada especificidad de la fuerza en los movimientos del deporte. Entonces, yo lanzo así y fortalezco así, llega un momento en que este músculo se va a agotar, porque lo estoy exigiendo en lanzamiento, en las pesas con el mismo movimiento, el mismo patrón de movimiento, mientras que esto me fortalece el pecho, pero no se parece al movimiento que yo estoy haciendo en, en pesa, en, en el béisbol, en el lanzamiento o en el swing. Participa el pectoral, sí, pero si yo lo tengo fuerte, él va a participar como quiera. No hace falta que lo, que lo fortalezca en el movimiento específico, porque el movimiento específico no me va a permitir levantar los pesos que yo necesito levantar para ganar fuerza. O si me ponen una mancuerna muy pesada, yo puedo hacer esto. Me va a costar. Y si lo hago y me pongo fuerte, quizás necesita hacer un buen trabajo de liberación muscular. Y el pool en el banco, ¿sería un buen trabajo para, para ese grupo muscular? Para estética. Ok. O sea, si tú me dices a mí, béisbol, me quedo con el normal y ya. Fuera de temporada, en el caso de adulto, fuera de temporada, que hagan lo que quieran para estética y se pongan bonitos. Sí, pero si estamos en temporada, eso. En el caso de los niños, en el caso de los niños... Yo me quedo con un solo ejercicio. Hasta que yo no estabilicen todo. ¿Con cuáles me quedo? Con este. ¿sí? Me quedo con peso corporal con este. Y utilizan las bandas, las pull-ups, para que ayuden a los niños. Si no tienen ese chance de llevarlos a, a un estadio, este, no tienen ese, esas alternativas a un estadio, pues ni modo. Pero el niño, tú amarras esto en la barra y lo dejas colgando, al niño le montas los pies acá. Y él va a ir subiendo poco a poco y esto lo va a ayudar a subir. Si esta liga es muy dura, porque él pesa poco, le pones otra liga. ¿sí? Y él va a aprender a ir subiendo. Porque antes que jugaba el niño, el niño no se colgaba en los parques y brincaba con una mano como un mono y estaba en su juego. Eso era fuerza. Hoy en día no lo hacen. ¿Sí? Ray, Entonces, tú ah, buscas esas alternativas. Dime. Una pregunta. En banco, en Ben Press, ¿ok? Este, ¿Algún jugador que tenga que... Que, que quizás se esté rehabilitando, ¿verdad? Poco a poco. ¿Tú, tú, tú le recomiendas ese trabajo en banco? ¿Se está rehabilitando porque, de qué? Eh, de una molestia que pueda tener los hombros. Este, pues habría que, veces... que ver si la, si la molestia es anterior o posterior o lateral, habría que ver. Este, porque... Pero trabajar entonces liviano en banco, este, sería... Si, se, si está en rehabilitación y ya le dieron full go. Yo empezaría con ligas, no empezaría ah, con pesa. ¿Sí? Y en dado caso, si empiezo con pesa, empiezo con poleas. Porque las poleas me van a ayudar a mí a, a minimizar el esfuerzo neuronal. La polea si me va a llevar al movimiento. Y ya después, si él tiene experiencia, uno pudiese empezar con fuerza pero resistencia. Poco peso y varias repeticiones. Para darle y, la, la base otra vez. Y la y resistencia si, no hasta la fatiga te hablo de resistencia, que haga series de 12 repeticiones o de 15 con pesos bajos. Ok. que okay. una buena recuperación. Una recuperación si es? de 3, 4 minutos y vuelve a repetir. Esto, esto es a modo, ¿verdad?, de pregunta, porque tengo desconocimiento ahí, porque no lo he visto, pues porque mi población, ¿verdad? de participantes son de, de menos edad. Este, el lanzador, este, suelen utilizar lanzadores profesionales y demás eh, cargas en exceso en, en banco. Con cargas pesadas, sí. Cargas pesadas. ¿Sí? sí Pesada, cuando te digo pesada es, es, es que están pariendo para subir ese peso, pero es que te hacen uno o dos y ya, y eso no da hipertrofia, eso te da fuerza. pues fíjate que, que bueno saber eso, porque yo pensaba, no sé, es que como Mira, yo, incluso, yo, yo, incluso, lado. incluso yo no pero el tema, el tema es ese: el tema es que te hacen pecho acá con los codos aquí y el pecho se hace con los codos abajo. ¿Cómo haces tu push-up? Con los codos hacia atrás. Porque si lo haces aquí, la rotación del hombro te va a matar. Si tú haces pecho aquí, la rotación del hombro te mata. Si haces pecho acá, no hay rotación interna del hombro. Esta rotación interna del hombro para hacer esto es lo que te mata. Y es lo que casi todo el mundo hace. Entonces, ¿cómo se hace pecho? Agarras acá y los codos van hacia abajo. Hacia abajo los codos. Y vas a empujar como si fuera un push-up. Con los codos hacia abajo porque los hombros no están rotados. Yo creo Tú que rotas se los hombros todo. y los mataste. Otro curso, técnicas ¿Ah? aplicadas, ah, técnicas de ejercicio aplicado y gol. Sí, eso es otro tema. Yo creo que otro, otro otro curso más. Sería bueno, sí. Eso sería otro otro, el, el ¿por qué no hacerlo, sí? Igual otro. que esta espalda aquí atrás tampoco matas el supraespinoso cuando estés haciendo remos que se van hacia adelante y luego se van hacia atrás tampoco porque matas al supraespinoso o sea hay son detalles no pero uno hay eh, uno va y enseñando poco a poco vamos a ir a ver cómo uno también en los posts de Instagram va compartiendo este tipo de tips para que la gente vaya viendo cómo se hace mejor right a modo de resumen aquí lo que yo tengo anotado entonces la recomendación es son esos cuatro ejercicios para trabajar una fuerza porque se hay, se trabajan varios grupos musculares es un solo como tú dijiste ahorita pues hacer eh, menos para obtener más realmente y planificar en base a ellos sí okay. si tú me dices o sea yo tengo un, eh, en mi página web yo estoy opuesto completamente a lo que acabo de mencionar ¿por qué? porque en la página web yo tengo bíceps tengo hombro tengo tríceps tengo todo eso y son ejercicios que van a ayudar al niño y van a fortalecerlo, sí, lo van a fortalecer. Pero la fuerza global que va a adquirir el niño con este plan de trabajo de fuerza va a ser por debajo de lo que se puede hacer con esto. El tema es cómo tú convences a un padre a que haga esto. Correcto. ¿Me entiendes? E -e ese es, el, ese es el, el reto a vencer. ¿Va a llegar a su momento? Llegará a su momento. Por los momentos, con las liguitas como tengo el plan en la página web, con mueves aquí, mueves allá vas a ganar fuerza, sin duda que vas a ganar fuerza, principalmente en los niños por sistema nervioso, pero si, si tú en algún punto quieres ganar fuerza de verdad, con esto lo haces. Solo que eh, los equipos de pesa no están diseñados para niños y hay que usar las barras finas, no las olímpicas, y a las barras finas pues meterle sus pesitos progresivos, sacar estos cálculos de peso del niño y el peso relativo. De la, de, de la carga que vas a utilizar. Y si haces esto con un equipo, te complicas un poco porque a veces son los materiales. No, no, no es sencillo, ¿no? Tendrías que tener una carrucha como tenemos otro en CIETS, en, en, en el convenio que tenemos con una academia que, que busca becas para fútbol. Ellos tienen una carretilla como se usa en el fútbol profesional. Y ahí montamos todo y ¡fum!, vas caminando con tu carrito con todo puesto ahí. Pero. Que ni siquiera lo hace uno, lo hacen los, los utileros, pero, pero ahí está todo. Este... Ay, ya yo, yo poco a poco ahí me he hecho de cuatro bajas para, para, para aliviarme ese dolor de cabeza. <laughs> ya tengo cuatro barras, poco sí. a poco. Eso se hace, si no, pues esto, yo, mira, yo tengo tubos de esto por todos lados. Este es largo. Este es un tubo largo. Tú agarras un tubo de esto, igualmente le pones cemento y, y le pones la liga acá, acá, y que el niño pise la liga, que el niño pise la liga y le pones una liga acá. Por ejemplo, pones esto, así, ¿no? ¿Ok? Miren, como si estuviera colgando ropa. ¿Ok? Ahí lo ven. El niño pisa acá. Yo aquí, el niño pisa aquí y él la agarra aquí y esto lo abren agarra una liga elástica esto lo abren el niño lo pisa y qué tiene peso muerto el niño pisa aquí la liga él la agarra aquí y tiene peso muerto ¿Sí? excelente muy cierto sí tiene peso muerto con este trabajo sencillo sí por otro lado si eh, no sé tienes un banco y, y el banco tiene la opción de que tenga espacio por abajo, pues le pones esto por abajo y empuja. Y el niño que tiene, pecho. ¿Sí? Pues pero que no tengas el banco, se lo puede poner por detrás de la espalda. Se lo pones en la espalda, no va a ser muy cómodo. Correcto. Pero, correcto. pero puede hacer pecho. Puede ah. hacer pecho, al menos la fuerza de, de empuje la va a hacer. ¿Sí? Este y, si y, no... y, y ese es perdón eh, Dime. termina y luego, luego te pregunto no no, no, ese, no. Es, eso que estás diciendo eh, yo puedo cambiar la, la, la orientación es decir en lugar de hacerlo acostado lo puedo hacer de pie eh, haciendo de lo pecho. mismo que tú estás, el de pecho pues le pongo la, la cinta por detrás y simplemente en lugar de hacer hacia arriba que sea horizontal es decir que sea aquí enfrente no sí necesita Ay, más control, lo pones una pierna adelante, una pierna atrás, amarras eso en, en la tela del, del estadio, okay. ¿sí? que, la, que, que la liga pase por la tela del estadio, Nos, nosotros usamos unas cintas, este, ya va para ver si no pueden usar la misma liga, pero nosotros, esto lo pueden mandar a hacer, esto, miren, ¿sí? esto es una cinta. Esto se hace para meter la liga. ¿Sí? Esto lo pones en la tela del estadio. Aquí metes un, un arnés. Por ahí tengo yo el arnés. Bueno, por ahí tengo el arnés. Y ahí en el arnés metes la liga. ¡pac! Entonces, así la liga no se daña. Y tienes espacio para trabajar tranquilo, ¿no? Este. Te... Pero si tú haces peso muerto, suponte una liga más larga o, o aquí y te pones aquí o aquí y haces la sentadilla, sí, o con mancuernas o con pesitos a los lados, mancuernas mucho más fácil de conseguir y que hagas la, la sentadilla búlgara que es con un pie atrás y un pie adelante, pero el pie atrás está en el aire, no está apoyado en el piso. Eso obliga a que la pierna delante tenga un, una, un compromiso mayor de control y de fuerza. Entonces, eh, eh, son ejercicios que los niños pueden ir aprendiendo. Y tú, ahí, ¿En, y qué, rango, ¿en qué rango? Dos veces de edad por, por semana y vas, vas a mejorarlo. Dos veces por semana los lo mejora. Dime. ¿En qué rango de edades puedo hacer esos ejercicios? ¿De ocho en adelante? ¿De nueve en adelante? De, con 8 años tú puedes hacer peso muerto tranquilamente lo que pasa es que el niño el niño no te lo va a hacer bien el de 8 años pero la resistencia que le vas a poner no, no va a tener riesgo ¿qué vas a cuidar tú en el niño? la separación de las piernas el niño mientras separe las piernas que él pueda hacerlo su espalda va a estar derecha porque la liga va a estar completamente vertical en línea con su cuerpo inclusive tú no tienes no tienes el tubo tú le metes los pies en los extremos Dile, pisa la liga, pisa la liga y separa las piernas. Si el niño no tiene fuerza, que él pise la liga y agarra esto y él sube aquí con esto. Si el niño tiene fuerza y la liga es elástica, que él pise la liga y la agarra doble. Pero aquí van sus pies: pie uno, pie 2. Y él simplemente se agacha y va a subir. Él no se va a lesionar, a menos que le metas 400 repeticiones. <laughs> Mira, yo, yo, estoy, yo, estoy de acuerdo, sí. yo estoy de acuerdo con lo que tú decías hace un rato, de que, de que este tipo de cursos, independientemente de lo que sea, deberían haber más entrenadores haciendo esto más que padres. Porque se sigue trabajando mucho a la romana vieja. Y, y luego vienen la, las consecuencias. El otro día yo hablaba con un papá eh, venezolano, que lo tengo, al niño lo tengo conmigo. Y no recuerdo exactamente de qué hablamos, pero que él decía que, que habían ejercicios que él veía que no, estábamos hablando de un ejercicio específico que veía no sé quién haciendo. que yo veo que eso no hace nada, o subí y bajé. No te equivoques, yo digo, mira, no es casualidad, no es casualidad, yo creo que eso lo vemos todo. Si, si, ve, si nos vamos años atrás, ¿quiénes sacaban jonrones hace años atrás? ¿Quiénes sacaban jonrones de 400 pies hace años atrás? tipo de la talla de Canseco, tipo de la talla de white, o sea, tenían que ser unos armarios de tío que medían casi dos metros con unos brazos que parecían piernas mías. O sea, hoy en día, por nombrarte a uno, personas como José Altuve que es del tamaño del hijo mío, te tira un jonrón tan fácil como te lo tiraba un tío de la, o sea, por algo es, o sea, y eso es ciencia, o sea, lo que se está aplicando hoy en día es ciencia. Y, y, y mientras nosotros como entrenadores no nos formemos y no queramos entender eso, eh, es que difícilmente se va a evolucionar. Se evoluciona por un tramo de tiempo muy corto, pero luego viene lo que tú dices, las lesiones. Y eso es inminente. Eso es inminente. Y nada, así solamente es. quería hacer ese comentario porque no, es que es sigo, sigo, viendo mucha, sigo viendo muchas cosas, sigo viendo muchas cosas. Sí, yo todavía veo que pierden tiempo en el calentamiento, dando cuatro o cinco vueltas al campo. Todavía se ven esas metodologías eh, que para mí hoy en día, después de tanta información, son de perezosos. Gente que no le gusta trabajar y que lo quieren fácil. Quieren hacer el mínimo esfuerzo con el máximo resultado. Mira, eh, me, llamó, me llamó un papá de un niño en estos días y me dice, Carlos, que el niño está trabajando, dándome un poco aparte del niño, que yo le tengo, al niño le tengo bastante aprecio. El niño lo está entrenando fulanito de tal. Ah, sí, que... indagando un poco. ¿Y qué le está haciendo? El niño tiene eh, 10 años. Bueno, 11 años, el chaval, el, el niñito. Bueno, se... Perdón porque se me sale lo de chaval, ¿eh? ¿no? El chaval, no, 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 años, no dice... dilo el chaval, que aquí también yo digo pelado a <laughs> ¿Y, y, ¿Y qué está haciendo? Bueno. Sabe, está trabajando lo que hay que trabajarle ahora. Está trabajando resistencia. Ahí, mira, lo pone a hacer flexiones a piñón, le pone a dar vueltas al campo. Es que el muchacho no tiene resistencia. Entonces, todavía hay ese, ese concepto errado de lo que, de lo que es entrenar al muchacho. O sea, ¿Quién lo está entrenando? Un, un tipo que es venezolano, que jugó béisbol, que tiene treinta y pico de años, que viene del tipo de entrenamiento que, que conocemos y todos estamos... Y que no sé, que no, no sabe como que lo que hay hoy en día, etcétera, etcétera. Entonces, pues, cae en la misma vuelta que, que ha caído o que se sigue cayendo por, por ahí. Entonces, se sigue con eso. Y mientras ya te digo, mientras no haya un cambio, difícilmente se van a dejar de lesionar. Es difícil, es difícil. So, los cambios van a llegar, pero van a tomar tiempo. Yo, yo creo que... Que cuando ahorita las redes sociales hacen pública muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero las buenas en algún punto van a llegar. Eh, lo menciono porque eh, este, en algún momento cuando se, se, el, el fútbol con sus tareas técnicas empezó a invadir el béisbol no se veía bien y ya lo están haciendo. Cuando las pesas olímpicas empezaron a invadir el béisbol no se veía bien ya lo están haciendo. Entonces en algún punto eso va a pasar. Eso va a pasar. Eh, este, hoy en día, si no tienes una escalera, si no tienes unas vallas, si no tienes unos conos, no, no, como que no andas en la moda de entrenamiento o estás desactualizado. Hoy en día, si no haces este tipo de pesas, estás desactualizado. Eso va a pasar con la resistencia y va a pasar con otras cosas. Solo que, que toma tiempo y normalmente eh, las personas que estudiamos, no, es difícil que seamos el eje de transformación de esos procesos. Normalmente los ejes de transformaciones son organizaciones grandes como Major League Baseball o como figuras importantes que de una u otra manera eh, manifiestan públicamente qué están haciendo y eso con las redes sociales va a llegar. Excelente clase. <laughs> gracias, hermanito, gracias. Realmente, estás queriendo decir, ¿verdad?, que, que, que es tan erróneo eh, la persona que está pensando de que. En estos tiempos, que si de repente no tiene una escalera, ¿verdad?, de coordinativa, entre otras cosas, está totalmente erróneo, ¿verdad? Sí, tú puedes entrenar sin eso. Claro. Tú, tú puedes entrenar sin sí. eso, no pasa nada. Pero te digo, es lo que lo que se vende, ¿no? Lo que se vende es eso. Sí, sí, yo Ahora, tiro a ti. Necesitas tener por lo menos conos, o entrenar con cono, entrenar con algo. Hay gente que no tiene materiales, y sí, a, a mí me escribió una gente de Ghana, de África. Ellos no tienen materiales y de hecho los atros de justo hicieron una donación allá. Eh, este, eh, ellos hicieron, un, 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 cuando quedaron campeones, hicieron los donativos allá y por uno o por otra, pues a mí me escribe gente de, de varios lugares y, y me escribieron de esa zona y ellos no tienen nada. ¿Y qué le puedes decir tú a esa gente? Mira, sabes que coloca piedras y hace este tipo de trabajo y te mando los ejercicios y haces esto y, y ¿me entiendes? El, el tema es... Que, que aunque no tengas los materiales, el criterio de planificación y el objetivo que tú buscas con la planificación lo logres. Debe Más ser. allá de que no tengas el material. Ahora, <laughs> si no tienes material y no tienes el criterio de planificación, ahí ya estamos mal. Ahí estamos fallando. Le pasa que a, a, aquí aprendemos al revés. <laughs> o sea, es como la, 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 la norma, ¿no? La, la norma la aprendes por conciencia o a la fuerza. Nosotros estamos acostumbrados a aprender la fuerza y después la conciencia. Y las personas que crean conciencia lucen como locos y ya después se les da el tiempo la razón. Pero al inicio es por la fuerza. Tú estás hablando de eso y me acuerdo recientemente que me encontré un jovencito que yo conozco, jugador de baloncesto como de 15 años. Entonces, pues, pues nada, parece que se hizo de, 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 de la banda esta de, de entrenamiento en suspensión. -X. X, ok y a mí me da risa porque yo lo veo los otros días y él postea todos los entrenamientos que hace, tú sabes, las cositas que hace en la casa y, y yo le digo, pero vean acá, este, yo sí, si yo veo que tú todos los días <laughs> tú, tú, tú trabajas la banda en suspensión y vean acá, tú lo que haces, no a mí me encanta ese trabajo me es que me gusta la banda, cómo tú te sientes entonces yo digo, wow Jugador de baloncesto, es armador, y tú dices, o sea, se limitó a hacer ese grupo de trabajo, nada más ese grupo de trabajo, y lo demás, ¿dónde está? <laughs> eh, la reacción, la velocidad, eh, en el olvido. Sí, eh, planificar es, es un reto, ¿no? Es un reto. Eh, eh, es como un chef, ¿no? Tienes que meter de todo un poquito. Pues bien, señores, nos vemos mañana, Dios mediante a las 8. Eh, vean, vamos a, a continuar viendo las tablas de, de, de fuerza. Vamos a, a saber calcular cómo se hace un test de fuerza de manera indirecta. Van a aprender cómo se hace de manera directa. Yo la manera directa no la utilizo, pero van a aprender a hacerlo si, si en algún momento lo quisieran hacer. Y vamos a, a conocer pues qué son las sensaciones de esfuerzo y cómo se, se puede trabajar por velocidad. Si en algún momento ustedes llegan a un gimnasio, que me imagino que España debe estar ya en, en esa onda, este, donde todo se maneja en función de las velocidades y hay encoder por todos lados. Entonces vamos a conocer qué son los encoder un poquito. No, no va a ser... O sea, es una pincelada lo que voy a mencionar de los encoders, nada más, no, no, ni siquiera vamos a meter ahí. Pero para que sepan que también se puede planificar por esa vía. Y un encoder, pues es un dispositivo de medición de velocidad. sí Y, y te hace una relación de fuerza, fuerza-velocidad. Y hay tablas por grupos musculares, por ejercicio. Y bueno, es un boom ahorita y, y ya veremos qué pasa con el tiempo. Pero es bueno que lo sepan porque posiblemente. Por ahí va a estar llegando esa vía. Nos vemos el día de mañana, señores. Y, y pues nada, gracias por conectarse y que tengan feliz fin de semana. Hasta okay. mañana. La foto, la fotocámara para los que tengan cámara, por favor, y, y tomamos la foto. Hermanito José Pico, estuvo callaí. Sí, señor, atento, atento a la clase. <laughs> Listo, Bueno, si publican por ahí, colocan arroba, camino a las grandes ligas y las compartimos. Hoy José señores, Pico nos no... vemos mañana. José hoy José no, no Pico sale. no, no habló hoy. hoy. Estuve no. muy atento a la conferencia, muy atento. Es una esponja. Ese, hoy no se movió, él, él se quedó ahí paralizado. Saludos, saludos señores, que pasen un bonito Veniría, sábado. Para nos todo. vemos mañana.